Están por abrir el concurso el gobierno del estado de la desaladora de Ensenada. Es una desaladora de 250 litros por segundo y dentro del plan estatal de desarrollo existe el plan de instalar otra desaladora en lo que es Playa de Tijuana a La Misión, en esa zona, dentro de ese corredor. Ahorita lo que hemos tenido, debido a la crisis económica del 2009 y 2010, y a la construcción nosotros de la ampliación del acueducto, que ya está terminando, de hecho ya empezó a funcionar desde abril, ahorita, a raíz de esa crisis, la gente, los comercios, la industria no consumió el agua que se tenía proyectado, el crecimiento no fue el que se daba. Entonces ahorita estamos en muy buena posibilidad de ofertar el agua y no tenemos una necesidad urgente de abastecimiento de agua por otra fuente. Además, quiero decirte que el corredor inmobiliario de la zona costera también se vio muy demonizado. Hasta ahorita, 2 años estuvo prácticamente con cero crecimiento y este año como que empieza a despuntar. Nosotros creemos que por todo esto que te digo, siento yo que se está aplazando la construcción de una desaladora en esa región para licitarla hasta el 2013. Y que se ponga a funcionar a finales del 2013. Ahorita el pronóstico que tenemos por todos los antecedentes que se tienen. Y la desaladora que se está programando es una desaladora muy similar a la que se está llevando, por eso te hago referencia de el concurso que se está llevando en Ensenada. Va a ser muy parecida a través de esquema Fonadin, que es Banobras. 40% a fondo muerto, 40% a riesgo del contratista y 30% el gobierno del estado.